narrador. Admite que un poco sí. No. Te quiero. Vamos. Yo también a ti. Sígueme. ¿Cuándo piensas dormir, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Exacto. Tienes el desayuno. Me voy a trabajar. Te acompaño. Cuando regrese, habrás memorizado el libro de Job, capítulo 4, del 1 al 12. ¡Roy! ¿Eres tú, Hércules? Tengo algo para ti. ¡Cógelo! ¡Vamos! ¡Roy! Es una zarigüeya, mamá. ¿Vas a jugar con animales o a acompañarme al trabajo? Lo siento, mamá. Ahora ve a casa y estudia la Biblia. Nada de jueguecitos. Muy bien. Tienes trabajo. Y yo también. Adiós, mamá. Adiós. Jan, hola. Sheriff, dichosos los ojos. Estoy vendiendo mis colchas y Betty está vendiendo sus colchas el mismo día. Ella no tiene permiso. Acompáñame. Crucemos la línea de separación. Buenos días, Betty. Sheriff. Señoras, por lo que a mí respecta, estos son obras de arte y de ser por mí colgarían en un museo. Pero si no compaginan la venta, tendré que cerrar ambos puestos. ¿Si necesitan alguna cosa? Yo se las confiscaría por infracción del permiso no profesional.
Sí, pero tú no naciste en este pueblo. Extienda una citación. Estamos aquí para mantener el orden, Sharon. Sube al coche. Sheriff, informan de un código 14. Sí, Eleanor. Un 14, código 1-4. Desaparecido. No hay muchos de esos. Siempre es puntual. Es un fanático. Vive para su agenda. No puede estar sin sus horarios. ¿Y no le ha visto desde...? Desde las 8. Solo hace 3 horas. Se lo repito. Preferiría morir a llegar tarde. Creo que está herido. Le ha pasado algo. Esperamos 24 horas para dar a una persona por desaparecida. El veterinario. Phil Hedges era un perro rastreador. ¿Puede darme alguna prenda de Lambert? ¿Algo que use mucho? Sí. Vale. Sara, todo va a ir bien. Gracias, Sheriff. Llámale. Eso es, busco. Buen perro. Sí, búscale. Eso es, búscale. Vamos, muchacho. Eso es, vamos. Entonces, ¿Mary hará una de sus tartas de manzana para la fiesta? Supongo. ¿Por qué esperar tanto cuando puedes venir hoy mismo? Tengo que verte también de noche, ¿no? Si quieres tarta. ¡Eh, Sherry! ¡Lo ha encontrado! ¡Qué rápido! ¿Qué está haciendo? No lo sé. Nunca lo había hecho. Tiene miedo. Tiene miedo de algo. Pero ¿a quién buscáis? Fue en esa dirección. Tranquilo, busco. No pasa nada. Llama a Eleanor. Dile que sigo desde donde ha parado el perro, bien. ¿Vale? Eleanor sigue a pie la búsqueda del desaparecido. Me alegra que llames. Tengo otro código 14. Ya conoce a Cody, Sheriff. Apenas se aleja de la casa y menos de la propiedad. Si lo haces para ir a cazar o para cuidar del jardín, le traigo fruta una vez por semana. Se la dejo en casa si no está. Verá, está desierta. El lunes le dejé provisiones y están sin tocar. Eché un vistazo alrededor y encontré esto aquí. Adora su rifle. Nunca lo dejaría. Aquí arrastraron algo. ¿Se ha perdido? ¿Dónde han destruido a los rectos? Más, los que harán iniquidad por el soplo de su santa ira son consumidos, rugidos. Solo su ira, Roy. La Biblia no necesita esos adornos. El león ha perecido por falta de presa y los hijos de la leona se han dispersado por la selva. Esos animales lo pasaron mal. La Biblia no nos habla sobre animales, Roy. Intenta decirnos algo de la gente. Incluso la gente poderosa que peca sufre la ira de Dios. El siguiente. El rugido del león. El bramido de la leona. Y los dientes de...
cama. Mamá, creo que hay un león por aquí. Nada de fantasías. A la cama. Dios te bendiga y buenas noches. De su ira, los rugidos, el soplo de su ira, los rugidos. ¡Roy! Te has vuelto a marchar. Lo siento, mamá. Tu ángel de la guarda debe de hacer muchas horas extra. Trabajo con cuerpos hallados a la intemperie, que llevan muertos más tiempo que Cody. Y no he visto nada igual. Solo un ejército podría haber hecho esto. ¿Hacer qué, doctor? Comerle. ¿Comerle? Solo queda parte de una pierna, de un brazo y cuatro dedos separados. ¿O tú qué crees que ha pasado? Es violencia pandillera, o un vago, o un cazador, psicópata. Un asesino que busca partes del cuerpo como trofeo. Pero no fue cortado. Fue masticado. ¿Ves estos bordes de aquí? No son cortes, son mordiscos. Masticado. Un oso. Un oso como jamás hemos visto por aquí. Por estas marcas, las fauces deberían ser enormes. Oh, Jules, ahí fuera no hay nada así. Lo sé, Grady, pero ¿quién haría algo así? No es que sepa que lo hizo. Yo lo único que digo es... cierra la puerta y vigila. Pon las tartas ahí, junto a las rosquillas. ¿Has oído lo último de la junta escolar? Quieren quitar música del programa, ¿te lo imaginas? Quitarles música a mis chicos de quinto. Grady, ¿te lo imaginas? Claro, creo que es buena idea. ¿Qué dices? ¿Dónde los pongo? En la mesa. ¿Y tu cabeza? Quisiera decirles algo a nuestros estudiantes. Que no se acerquen al bosque, tenemos un problema allí. Muy bien. Sheriff. Alcalde. No habrá problemas con la fiesta, ¿verdad? Si hay tráfico en la calle mayor, abrimos el carril de aparcamiento. Como cada año. Sí.
A Mary se le dan muy bien los niños. Oye, ¿cómo es que no tenéis ninguno? Cómete la tarta. Jesús. ¿No te ha pasado? 4 fines de semana y ni un ciervo. ¿Pretendes que sean 5? Sigue con tu chachada. ¿Qué vas a hacer? Salvar el fin de semana. Fred me invitó a un combate. Con armas de mentira, Harry. Y estas también, si no le disparamos a nada. ¿Tú podrías venir luego? Ya, pues sigue así. Me da igual. Pat, mi PDA está ahí. Pat. Se le dispararía el arma e iría a buscar ayuda. Si lo hizo, ¿por qué Harry no lo oyó? ¡Por aquí! Oh, vamos. ¿Qué tenéis? Quiero que se haga un molde de la huella. Enseguida. ¿Le has echado un vistazo al molde? Sí, un tigre. ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Un qué? Por la zarpa es grande. ¿Un tigre? Sí, es un felino de unos 3 metros, con rayas negras. Sí, Phil, sé lo que es un tigre. ¿De dónde sacaste el molde? Del bosque, a 20 minutos de aquí. Es imposible. ¿Un tigre en el bosque? Vamos. En India o en China, quizás sí. Está matando gente, Phil. Al chico. También a Pat Barnes y al viejo Cody. ¿Sabes si a algún zoo se le ha escapado un tigre? No. Ningún zoológico ha informado sobre una fuga. Pues tal vez un circo. Un espectáculo. Como el famoso de Las Vegas. Probablemente es un animal no registrado. Un ilegal. ¿Mercado negro? Oh, hay mucha demanda de animales, como mascotas o por sus órganos y glándulas, por su sangre. ¿Y no sabes de alguien que pueda detenerlo? Los tigres están en la cúspide. No puedes entrar en el bosque y matarlo. Son más veloces, más fuertes y muy inteligentes. Un tigre te oye llegar. No hacen un solo ruido. Puedes estar a su lado y ni te enteras. Puede estar muchos años en libertad y... ¿Años? Mientras tenga comida. Disculpa. Muchas gracias. De nada. Sí, Sharon. Hemos encontrado los restos del chico.
Media pierna con la zapatilla. ¿Media qué? Y hay algo de pelo, trozos de hueso. Nos adentraremos en el bosque para buscar más. No, no, no. Salid todos del bosque. Ahora, cuanto antes. Dígale al gobernador que tengo una emergencia. Llevamos 3 muertos hasta ahora. Lo siento, pero no es un buen momento. ¿Cuándo será un buen momento? ¿Cuando tengamos 3 más? Eleanor, llama a la prensa. ¿A Harold del Taruga County Inquirer? ¡No! He dicho a la prensa. No sabemos mucho. Los hechos no están relacionados. Pero lo que sí sabemos es que hay 3 muertos. Todo empezó hace pocos días, cuando hallamos los restos de un hombre llamado Cody Washburn. Su cuerpo estaba descuartizado. ¿Tiene alguna idea de quién podría estar detrás? ¿Cómo fue hallado? ¿Dónde fue encontrado? Vale, vale, vale. Llevamos el molde de una huella hallada junto al segundo cuerpo. A Phil Hedge es el veterinario local. Y confirmó que era de un tigre de Bengala. ¿Sheriff? ¿Eso es? ¿De un tigre? ¿Puede ser cierto eso? ¿Puede haber un tigre así por aquí? ¿Estás seguro de lo que dices, Sheriff? Gracias, sí. Sheriff, Kathy Couric, de Noticias 8. Un tigre de Bengala. ¿Qué significa eso para nuestra comunidad? Que tenemos un tigre suelto que se está comiendo a la gente. Tengo entendido que los tigres cazan de noche y de día. Así que aconsejo a todos los que tengan que salir a cultivar su granja o similares que vayan en grupo y armados. Y a los demás que se queden en casa, si es posible, hasta que esto acabe. ¡Es que se ha vuelto loco! Soy Kathy Couric, informando en directo desde el condado de Taruga. ¿Te has vuelto loco? La fiesta está a punto de empezar y tú le dices a la gente que no se acerque al condado. Tenemos a un asesino. O lo llevas bien o nos matarán en las elecciones. Los muertos no le votaron. No se meta en esto. ¿Quién ha muerto? Cody Washburn, Pat Martins... y el nuevo novio de Sarah Johnson. Oh, por el amor. ¿De dónde narices ha salido ese tigre? ¿De Tigrelandia? No lo sé. Se lo he notificado incluso al gobernador. ¿Le has llamado? Era decisión mía, no tuya. A ver, ¿un tigre caza en qué clase de territorio, en qué radio? Me han dicho que hasta 300 kilómetros. Bien. Podría irse mañana y no regresar, y ser el problema de otro. Oye, lo único que te pido es que no cunda el pánico y tampoco quiero refugios públicos. Tenemos una ciudad bonita y segura, mantén la seguridad, pero hazlo con discreción.
Un hombre adulto. No quiero comentarios. ¿Le asusta la oscuridad? No me asusta la oscuridad. Odio la oscuridad. Es diferente. Tranquilo, pequeñín. Ahí fuera no hay ningún monstruo. Grady. Han ofrecido una recompensa por el tigre. ¿Me tomas el pelo? No, en internet. ¿No puedes quitarlo o hacer que lo quiten? Veré qué puedo hacer. Lo pusieron anoche, pero se ha corrido la voz. Llego en 20 minutos. ¿Ha muerto alguien más? No, alguien ha ofrecido una recompensa por la cabeza del tigre en internet. Sí, claro. Ahí viene. Sí, parece que ofrecen una recompensa. Sí, vamos a preguntar. Mira, ahí está. Sí, en nuestras vidas hemos recibido. Oiga, sheriff, haga el favor de explicarnos qué demonios. Aún estamos reuniendo la información. Tengan paciencia, estamos atando cabos sueltos. ¿Pero de qué está hablando? Sheriff, oiga. Bueno, pero eso también. Volveré. De acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién puso el anuncio? ¿Fue Bill Hall? ¿El viejo Whitfield? ¿El alcalde? Vamos, dime que no fue él. Entertainment Weekly. ¿Por qué? Es una buena historia, supongo. ¿No lo han retirado? Está solucionado. Bien, bien. Que se sepa que la recompensa se ha anulado. Pasa una nota diciendo que arrestaremos a cualquiera que entre en el bosque y quien salga de la ciudad con un arma irá a prisión. No tenemos prisión, jefe. Santos, ¿qué ocurre ahora? Vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos. A contraluz. Y saca una imagen del sheriff. Ah, ahí está Wolf. Dicen que estabas en el túnel cuando Diana se mató. ¿Sabes cuánto ofrecen por la primera imagen del tigre? Escoria. Que te jodan. Pero bueno, ¿qué llevas en el pelo? No me toques el pelo. ¿Quieres jugar? Claro, pero no puedo salir fuera. Oh. ¿Quieres pasar? No, no importa. ¿Por qué nunca quieres entrar? No quiero hacerlo. Ah, hola. ¿Quién eres? Roy Satterley, señora. Ah, Roy. Georgie me habla mucho de ti. ¿No vas al colegio? No, señora. Eres muy educado, Roy. Un auténtico señor. ¿Vienes solo? Sí, señora. No estás seguro, Roy. ¿No has oído lo del tigre? ¿Usted también lo sabe? Claro que sí. Salió en las noticias. Mató a 3 personas. Por eso no vais a la escuela. ¿A cuál has dicho que ibas? A otra escuela. Al otro lado del río. Llamaré a tu madre para que sepa que has llegado aquí bien. No puede ser. El teléfono no funciona. Le ha pasado algo. Quizá vuelva en otro momento. Oh, Roy, vuelve aquí inmediatamente. Tranquila, señora, no me pasará nada.
gatito. Ven. La gente sabe zafarse de la policía. Hace falta ser idiota para salir a cazar tigres. Aquí, unidad 2. Adelante. Tengo un camión volcado en la carretera 67, pasado Cottonmouth. Aquí hay como un cajón de madera. Está abierto. Es probable que derrapara. Es una jaula para un animal. La puerta está destrozada. Puede que sea lo del mercado negro del que hablaba Phil. ¿Hay algún testigo, Ezra? Por aquí no lo creo posible. ¿Algún rastro del conductor? En la cabina no está. Creo que o huyó deprisa o... Olvídelo. Ya lo he encontrado. O lo que queda de él. Llama al forense. ¿Y qué? ¡Chico! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Soy el sheriff! ¡Mierda! ¡Qué demonios! Un fotógrafo. Veamos. Aquí. ¿Qué hora es? 1:47. Podríamos estar a 6 metros de distancia y no verlo. Hay 6 metros hasta ese matorral. No. Kathy Couric, de Noticias 8. ¿Qué ocurre, sheriff? Están invadiendo la escena de un crimen. Están interfiriendo en un procedimiento policial. ¿Y ustedes en su coche ahora mismo? ¿Y Wolf? Eso intentamos averiguar. ¿Pero hizo alguna foto? Vaya con lo de actuar con discreción. Ya las he visto. Y el gobernador me llamó para decirme que la nación está aterrada por el caso. ¡Aterrada! Y le sorprendió que no le hubiésemos informado de esto antes. Por supuesto, no nos compensará por la mala publicidad que ese tigre nos pueda hacer. Pero va a movilizar a la Guardia Nacional. Bien. ¿Y cuándo llegarán? Mañana, y quieren que despejemos la zona de la última matanza. Eso está hecho. Quiero que les recibas fuera, lejos de la ciudad, de los reporteros y las cámaras, ¿conforme? ¿Vienen refuerzos? Sí. Mejor. Esto debe durarte hasta el almuerzo. Mastica bien. No eres un animal. Ven aquí, por favor. La señora Wheeler llamó a mi oficina y dijo que un chico llamado Roy le comentó que vivía en la carretera de Ten Mile. Nadie vive en esa carretera. Es una vía del servicio forestal. Sí, señor.
¿Y no sabes que hay un tigre suelto en el bosque? ¿No me viste en la tele diciendo que la gente se quede en casa? No, señor. No tenemos televisión. Ah. Ni teléfono. Son soldados. ¿Soldados? Sí. Van a matar al tigre. ¿A matarlo? Roy, escúchame, te lo digo directamente. A menos que estés con más personas, no es seguro estar aquí. ¿Lo has entendido? Sí, señor. ¿Lo prometes? Sí. Bien, sube al coche. ¿Mamá? Señora... Satterley. Señora Satterley, soy el sheriff Grady Barnes. Hay un tigre suelto en el bosque, como seguramente sabrá. Es importante que mantenga a Roy en casa el tiempo que sea posible. Por supuesto. Gracias, sheriff. Vamos dentro, Roy. Adiós. ¿Le has dicho al sheriff que viste un tigre? No, mamá. Roy, no me mientas ni a mí ni a nadie sobre esos animales imaginarios. No hay ningún canguro, ni león o tigre ahí fuera. Pero, mamá, yo lo vi. No, hijo. Ya basta. Aquí estamos a salvo con Dios. Afuera no hay nada salvo lo que puso el Señor. Ve a jugar. Bienvenidos a la 14ª fiesta del maíz y la manzana, que comienza hoy con las estupendas mini majorettes. Patrocinadas por tractores Johnson. Y ahí va el señor Johnson. Oh, los Riner. Presentes en todos los desfiles y siempre divertidos. Y aquí vienen las ganadoras de este año del concurso de belleza. Así es, Dick. Las dos son guapísimas, ¿no te parece? Tenemos un resultado récord, Sheriff. La fiesta es un éxito enorme. Nathan Lowe ha vendido todas sus pinturas, ¿sabes? ¿Puedes creerlo? Oye, tal vez podríamos repetirlo el año próximo, poner un tigre en una jaula. Sheriff. ¿Sargento Wanchiser? Soy el sheriff Grady Barnes y mi ayudante Wyman. No se preocupe, Grady. ¿Es cuanto sabe decirme? Solo ha traído 6 soldados. ¿Y qué esperaba, Grady? ¿Un regimiento? No, pero tenemos a un animal que ya se ha comido a 4 o tal vez 5. No den de comer a los animales, ¿quiere decir eso? Buscamos a un tigre, no a un terrorista. Pues mis ayudantes creen que si se preocupara sí, más... Ya, pero con el debido respeto, sheriff. Mis muchachos se encargarán del tigre sin mayores problemas. Bien, venid aquí. Nuestro objetivo ha matado en estas 4 áreas. Avanzaremos desde el sector norte del bosque y a través de su zona de caza hacia el sur. Utilizaremos la formación habitual con 3 equipos de 2. Y triangulando, seremos más eficaces. Cada unidad de 2 hombres se mantendrá siempre en comunicación. Se peinará el sector hasta que localicen y exterminen al tigre. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bien. ¿Podemos hacer algo?
Lo suyo es mantener el orden, sheriff. Déjenos la matanza. ¿No les pedimos que despejaran el sector? Lo despejamos ayer. ¿Y qué demonios es aquello? Oigan, aquí no se puede acampar, esta es una zona restringida. Por supuesto que lo es, tienen un tigre en su bosque. ¿Té? Señor, es muy peligroso para usted estar aquí. Tenemos a la Guardia Nacional en esta zona. No es correcto que esté aquí. Coronel James Livingstone Graham, de las Fuerzas Armadas de Su Majestad, retirado. Es un placer, señor. Grady. Grady. ¿Es usted el coronel James Graham? Llámeme Jim, por favor. He leído sobre su problemilla. Es extraordinario. Su tigre ya ha matado a 4 personas, ¿es correcto? No quiero que sean 5. El último que cacé se había comido a 228. ¿Qué? Mis días de shikar terminaron. ¿Shikar? Es caza en hindi. Oh. ¿No lo sabía? Coronel, usted no... Jim, por favor. Jim... Usted no entiende a lo que me enfrento. Sheriff, yo sé más sobre tigres y sobre cómo cazarlos que nadie en el mundo. Ayer leí sobre el suyo en Inglaterra y no hay tiempo que perder, ¿entiende? Solo hay 2 cosas que son seguras. Son grandes cazadores y cazan siempre, noche y día. No temas, sheriff. Sus soldados fracasarán. Y yo empezaré cuando terminen. Adiós. Unidad 1, despejado. Vamos hacia el sur. Recibido. Unidad 2. Despejado, seguimos. Unidad 3. Despejado, hacia el sureste. Esto es inútil. A ver, soldados, nos acercamos al final del sector. Posiciones. Despejado, sargento. Recibido, cabo. Comienza reconocimiento del sector 2. Recibido, señor. Timons, cambio de rumbo. ¿Timons? ¡Timons! ¡Timons, informe de inmediato! Hombre desaparecido. Estaba aquí hace un momento. Repita eso. Podríamos tener una baja. Howe, mantenga su posición. Unidades 2 y 3, preséntense al cabo Howe. Thank you.
Hasta luego, gracias. Hola, señora Dugan. Roy, no deberías andar solo por el bosque. Vengo a esperar a mi madre. ¿No sabes lo que está pasando? Devorador de hombres, de 270 kilos, el tigre del condado de Taruga. Las autoridades locales confirman el horrible hallazgo de restos medio devorados y trozos de cuerpo dispersos en el bosque. Las pruebas forenses indican que las víctimas fueron cazadas, atacadas y brutalmente asesinadas en los bosques que rodean esta pequeña ciudad. Las autoridades recomiendan a la población que permanezca en sus casas hasta que la Guardia Nacional acabe su operativo y destruya al agresivo devorador de hombres. Desde una ciudad aterrorizada, soy Kathy Couric, de Noticias 8. ¿Y por qué tienen que matarlo? Ya lo has oído. Está matando gente. Está perdido y tiene hambre. ¿Por qué no le dan comida para atraparlo? Reza para que no te coja a ti. No, él no es así. Es bueno. Lo he visto. ¿Has visto al tigre? No. Es decir, en un sueño, no en la realidad. Dirás más bien en una pesadilla. Bueno, esperemos que el ejército nos libere de esa fiera. Estaba junto a mí y se esfumó. Sin hacer ruido, nada. Ni rastro del cuerpo, ni rastro del tigre. Nada. ¿No tiene un plan B? Solicitar refuerzos. No hay por qué arriesgar a más hombres. Para el inexperto, perseguir a un devorador es una forma extravagante de suicidarse. Miren esto. Avanzaba y se detuvo. Esperó a que sus hombres pasasen y luego atrapó a uno de ellos por la espalda. Probablemente el primer mordisco le aplastó la tráquea impidiendo que gritara. Y luego el tigre le arrastraría marcha atrás. Hacia aquí. Es su hombre. Lo siento, sargento. Grady, llévese a este civil del bosque. He matado 12 tigres durante toda mi vida, sargento. ¿Y usted? Trabajo solo, sheriff. ¿Solo? Solo yo y mi escopeta. Cartuchos del calibre 479. Dos disparos y recargar. Puede abatir a un elefante. Me lo regaló el gobierno de India como premio a mis servicios. ¿Por qué quiere venir, sheriff? Después de lo que hemos visto ahí detrás... Porque usted es la única persona que parece saber lo que se hace. Ni la felicidad, ni los hijos, ni el dinero. Solo el sacrificio ayuda a alcanzar las metas inmortales. Un viejo proverbio hindú. Muy bonito, pero lo que quiero averiguar Vivía es... en una pequeña casa en India, con mi familia, a las afueras de Delhi, hace mucho tiempo. Siempre dormíamos en el suelo. Hacía calor. Abrimos la ventana para que pasara el aire. Pero muy astuto, un tigre logró entrar. Sacó a mi hijo de 12 años fuera de la habitación y le mató. El ruido que nos despertó fue el de la fiera que ya había sacado medio cadáver por la ventana y se le había atascado.
El conocimiento que se necesita para esto no se puede transmitir como un consejo. Vaya a cuidar de su familia y luego le veré. Mamá, ¿tú has visto lo que han dicho hoy en las noticias de la tele? No tengo tiempo para bobadas, Roy. Además, hoy la señora Dugan me ha hecho limpiar el trastero. ¿Sabes si la gente de la tele suele decir la verdad? La verdad no la encontrarás en la tele. La Biblia es nuestra única verdad. Sí, supongo. Hoy te haré una cena muy rica. Annie me ha dado latas de sopa. Si quieres. Estás a salvo. Hasta aquí casi nunca viene nadie. Yo cuidaré de ti. Sueño. Que se me ponga a tiro. Lo dejo seco de un disparo. ¿Tú crees? Estoy seguro. No colgaría su cabeza en mi pared. ¿No es la Guardia Nacional? Sí, ahora ponen controles para impedir que entren cazarrecompensas. ¡Soldados! ¡Soy la ayudante del sheriff! ¿Pueden oírme? Se han largado. Y no hace mucho. Llama a Eleanor y dile dónde estamos. Si ves a ese tigre, toca el claxon. Que toque el claxon. Si veo a ese tigre, me lo cargo, ¿vale? Soy un héroe. Un tigre no ha hecho esto. Te han disparado.
Está ahí, con mi compañero. ¡Ezra! ¿Lo ves? Te llevaremos al hospital, ¿vale? No, no me deje. Tranquilízate, todo irá bien. Tú aguanta, enseguida vuelvo. ¡No! 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 ¡No se vaya! ¡No! Sí, Eleanor. ¿Cuál es su posición? Gracias. Grady. Sharon y Ezra han encontrado un camión de la Guardia Nacional abandonado. Dos desaparecidos y Sharon y Ezra no contestan. Oh, Dios mío. Sí. Grady. Lo sé. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Roy. Roy Satterley. Yo me llamo Jim. ¿Has estado aquí mismo hace un rato mientras estaba el tigre? Va junto a tu ventana y se queda allí echado. ¿Sabe lo del tigre? ¿Y no le temes? No. ¿Sabe de dónde vienen los tigres? ¿Los tigres? Vienen de Asia, una tierra muy lejana. Según una leyenda budista, un niño azotado muy severamente o que había recibido muchas collejas, huyó hacia el bosque y en su ira se convirtió en el primer tigre. ¿En serio? ¿Por qué crees que el tigre viene a ti? No lo sé. Yo sueño con él.
¿Que eres un tigre? Sí, en este bosque. Creo que eres un jovencito muy especial, Roy. ¿Llevas aquí viviendo toda tu vida? Sí, señor. Dime de qué son esas huellas. De dos ciervos. Probablemente una cierva y su cría. ¿Hacia dónde iban? Llegaron aquí y algo las asustó. Huyeron deprisa en esa dirección. ¿Cuánto tiempo hace? Tal vez dos días. ¿Y nadie te ha enseñado a hacer esto? No, señor. Pero está claro, ¿no? Sí. Creo que está claro. Para algunos. Señor. Sí, Roy. He oído que traen soldados para matarlo. Lo intentarán, sí. ¿Pero por qué? Porque es peligroso, Roy. Él no quería herir a nadie. Aunque creas que algo es hermoso, no significa que lo comprendas. ¿Y va a matarlo? Sí. Porque él no puede elegir lo que es, porque caza. Y si caza personas y luego las mata, yo no lo puedo permitir. Me ha gustado muchísimo conocerte, Roy. Espero volver a verte. Adiós. 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 Estaré aquí mañana si quiere volver. Aquí. ¡Vuelvan a sus coches! Esto es la escena de un crimen. Es la escena de un crimen y quiero que todos vuelvan a sus vehículos. ¡Vuelvan a sus vehículos! ¿Entendido? ¿Ha visto personalmente a...? ¡Que se vayan! Aquí vemos unas marcas que podrían ser las del tigre. Al parecer habría abordado a los soldados en el camión. Nos hemos separado apenas un minuto. No llamé por radio, no seguí el procedimiento. No es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo. Le dejé solo. Hola. Ya falta muy poco. Si mi madre se entera de que estoy aquí, me matará. Vamos, es aquí. ¿No será peligroso? Mira, echa un vistazo. Vaya. Ya te lo dije. ¿Y son de un tigre? Sí. ¿Cómo puede un tigre abatir a dos hombres fuertes y armados? Porque debieron dejar la relativa seguridad de su camión.
Tal vez el tigre se dejó ver inconsciente o deliberadamente. En cualquier caso, los soldados vieron algo y fueron tras ello con sus armas. El patrón de caída de estos casquillos indica un arco de tiro concentrado en escasos metros de radio. Se trata de un movimiento de barrido. Dispararon por pánico, o por fervor, tal vez, tras haber oído o visto algún movimiento. A corta distancia y con tanta potencia, ¿por qué fallaron? El tigre no estaría donde disparaban. Salió por aquí. El primer soldado fue herido de bala, no atacado por el tigre. Cayó aquí donde su ayudante le encontró. El segundo hombre fue arrastrado, posiblemente aún con vida. Murió aquí. El tigre le sacudió, le partió el cuello y le arrastró mucho más lejos. ¿Y a mi ayudante, Ezra? El tigre se arrastró hasta el coche patrulla, se incorporó y sin duda sacó a su hombre fuera del coche. Este alcanzó a tocar el claxon, pero le mató inmediatamente. Es un cazador asombroso, señor Barnes. ¿Asombroso? Pues yo apuesto por nosotros. ¿Y usted? Discúlpeme. Ha sido un día muy largo. ¿Alguien le conoce? El sheriff parece muy interesado en lo que le dice. Sheriff... Si es posible, me gustaría evitar a la prensa. No me gusta demasiado la cobertura que le dan. Estoy con usted. ¿Hay alguna ahí? No, ninguna. Te queda una pregunta. ¿U? No, no hay ninguna U. ¡Has perdido! No debes alegrarte tanto. Bueno, ¿qué palabra era? Trailer. T-R-A-L-E-R. Roy, trailer tiene una I muy grande. Se deletrea T-R-A-I-L-E-R. Vaya. No importa. Dame otra hoja. Mamá, Georgie Willis va a la escuela... ¿Todos los niños van a la escuela? Yo te quiero aquí, con la Biblia, a salvo de los males y las tentaciones del mundo. Te toca a ti adivinar. Tal vez ya lo sepan, pero ayer perdimos a 3 personas por ese tigre. 2 hombres de la Guardia Nacional y un policía. Sheriff, se dice que los tigres suelen regresar con su presa para luego comérsela. ¿Dejará los cuerpos como cebo para que el tigre vuelva a comérselos? No, aquí se respeta a los muertos. ¿Puede decirnos a quién más ha traído? No ha venido nadie. Y aunque así fuera, no revelaríamos su nombre sin más. Es el coronel James Graham, ¿no es así? Un conocido cazador de tigres inglés. De momento no concederá entrevistas y les pido que respeten su intimidad. Tal vez porque Graham fue expulsado de India tras fracasar en una cacería que duró 2 años de un tigre que había matado a 200 personas. A Graham se le acusó de dejarlo escapar una y otra vez. ¿Quiere comentarlo? No es comparable con esto. ¿No comprobó su currículum antes de contratarlo? Estamos haciendo cuanto podemos. ¿Con un cazador fracasado? ¿Quiere probar usted? ¿Quiere dirigir la búsqueda? He perdido a un ayudante aquí mismo.
a quien conocía desde que era un crío. No habrá más preguntas. No van bien en el condado de Taruga. Los ánimos se caldean y hay 3 víctimas más del tigre devorador de hombres. Con un total de 7 muertos, los pasos de la policía están siendo cuestionados por todo el mundo. Apaga eso, por favor. Kathy Curry, condado de Taruga. No sé qué decirte. Ezra era mi único hijo. ¿Entiendes eso? Lo siento mucho. ¿Qué sabrás tú? No has tenido hijos, no lo sabes. Mary y yo hemos rezado por tener hijos. Créeme. Recuerdo la primera vez que Ezra me comentó que quería ser sheriff. Era su sueño, ¿sabes? Él quería tu trabajo. Fue en una Navidad hace años, solo tenía 8 años. Santa Claus le trajo un sombrero vaquero y una absurda placa de Marshall y otras tonterías. Y se puso el sombrero. Me miró a mí y dijo: papá, estás arrestado. Mátalo, Grady. Coronel, soy el sheriff Grady. Buenas noches. Hola, sheriff. ¿Backgammon? No cazó a su último tigre. Y ya ha salido a relucir. Lo intenté, por supuesto. Pero era escurridizo. Luego me convertí en un arma para avergonzar al gobierno antes de las elecciones. La prensa disfrutó. Se volvió contra mí. Y la gente también. Gente a la que había amado toda la vida. Se convirtió en algo peligroso quedarme en India. Amenazas de muerte y... Así que al final me pidieron que abandonase el país donde había nacido. Dígame que no ha venido aquí a saldar viejas cuentas. Estoy aquí precisamente para eso, Grady. Oh, no. ¿Deberías estar durmiendo? Le mataba, lo he visto. ¿Un sueño? Vamos, te llevaré a casa. No debes salir solo de noche. Mi madre aún trabaja en la tienda. Hoy le toca cerrar. Está bien, te llevaré allí. Vamos.
¡Señora Satterley! Roy, ¿qué te he dicho siempre sobre hablar con desconocidos? ¡Mamá, cuidado! No, ¡Roy! ¡Roy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! No te apartes de mí. Roy. Roy. Adelante. Esta vez no es nada desagradable. He recibido una señal de alarma de la tienda de Dugan. Bien, voy a inspeccionar. Estoy cerca. Roy, ¿dónde estás? Sé que estás asustado, pero necesito saber dónde estás. Graham. Graham. Sheriff. Roy. Roy, ¿dónde estás? Aquí. Coche tan rápido como puedas. ¡Vamos, vamos! ¡Corre!
jugaré mucho a cricket durante una temporada. No sé por qué no puede quedarse. Estaría como en su casa y mi esposa hace la mejor tarta de pacana del mundo. Gracias, pero tengo que regresar. Esto me ha hecho ver muy claro. Ha sido mi última cacería. Pero no lo lamento. Y se lo agradezco. Igualmente. Un chico poco común. Y ha ido a caer en sus manos. Mary, quisiera presentarte a alguien. Se llama Roy. Hola, Roy. Puedes pasar. Estarás bien.